Buenas noches. El domingo en el Hipódromo Nacional de Maroñas se disputaron un total de 12 competencias. La base de la jornada fue el clásico Carlos Reyes Listado sobre la distancia de 2.300 metros en pista de césped. Dolmusa alcanzó el triunfo más importante de su campaña. El hijo del campeón alcorano, criado por Ulises Liñón Carneiro, sacó a relucir su garra y capacidad para la distancia para adjudicarse con autoridad la carrera preparatoria para el Gran Premio Nacional. El joven piloto canario Pablo Rodríguez estuvo impecable en la silla del crédito del Stud Crespi, que derrotó por un cuerpo y medio a Valor Futuro, empleando para la distancia un guarismo final de 2 minutos 22 segundos con 29 centésimas. Gran labor cumplió también el entrenador Antonio Luis Intra, ya que los tres ejemplares que ocuparon las primeras posiciones se encuentran bajo su égida. De esta manera, Dolmusa obtuvo su segundo éxito en 6 presentaciones entre las Piedras y Maroñas. En el plano internacional, lo más importante tuvo lugar en Inglaterra, donde hubo sorpresa y de las grandes al cabo del tradicional Champion Stakes disputado en el hipódromo de Ascot. Baed, el gran favorito, el imbatible, el mejor caballo del mundo sobre pista de césped, fue mortal esta vez, perdiendo su invicto al culminar en la cuarta posición a un cuerpo y tres cuartos de Baybridge. De esta forma, el hijo del fenomenal Sid Star, propiedad de la poderosa caballeriza Chadwell, se retira de las pistas para comenzar su etapa en la reproducción con un récord de 10 triunfos en 11 salidas a la pista, éxitos que le permitieron acumular en premios más de 2.6 millones de euros. Con la compra de nuestros productos, te regalamos un rollo de alambre para tu establecimiento. Pedí en tu veterinaria de confianza la promo Alambrando con Microsures.